tenido también había tenido problemas. Entonces hice el intercambio de 2 años, que fue lo que me recomendaron. El año anterior fue soja y después fue arveja. La idea con esto es tratar de relevar distintos, o sea, si vos sabes que tu lote tiene distintas características, por ejemplo, el más alto, más bajo, uno que hubo más problema, uno que está lindando a algo que te preocupa, tratar de abarcar con el monitoreo esos distintos lugares. En este lote, de cualquier parte había bicho. Bueno, cuando hubo, ya te digo, pero hace 2 años. Bueno. Así que... Okay. ¿No es que identificás una zona que estaba más concentrada? No. ¿Viste problema? Y de bicho, cuando decís bicho, ¿qué? ¿Tenés idea qué es lo que, cómo era el daño? Qué, y qué principalmente era taladrillo. Sería hoy ver qué es lo que hay y siempre lo que hay que tratar de hacer es registrar la superficie. Me parece importante porque así uno puede tratar de ver si se puede asociar lo que va encontrando ahora con algún problema que tenga. Que van a cosechar, vacilo para a ver si la podemos tener entre 4, 5, 6 meses que dure. Entonces por eso por ahí van a ver que vamos a hacer una prueba con estas canastas que por ahí están forradas, porque de alguna manera hay que tratar de la batata que no se golpee, ¿sí? Es un poco, le vamos a pedir un esfuerzo de que traten de cuando junten la batata minimicen todos los golpes, digamos, que le puedan producir. Vamos a ver si aguanta esto, es una prueba, es un material que como ahora sale media, no hay con barro, por eso son cerrados, ¿sí? ¿Para carnavales? Sí. Una multitud de gente. Ah, la gente está afuera, no está, sí. Digamos... ¿Y ahora con nosotros a la escuela? Vamos a hablar un poquito sobre el proceso de mejoramiento. Después Mariel nos va a contar avances sobre el manejo de enfermedades y después vamos a ir un ratito al campo donde vamos a ver el ensayo, los ensayos de este año y después vamos a volver al salón para hacer una pequeña demostración de 6 materiales que venimos seleccionando acá dentro del programa de mejoramiento. El mercado busca la batata anaranjada
pero con la piel anaranjada, que tiene que ser la piel finita, ¿eh? Para que la raya así la pone en microondas y con eso es otro tipo de cosas. En cambio esta tiene que pelarla fuerte, porque tiene cáscara gruesa. Y lo que es tirando a pulpa más crema, marcamos dos. Es lo que te puedo decir. Perfecto. Y lo que... Pero es por el mercado, no estamos viendo lo que rinde, porque el rinde por ahí lo tiene más el que es anaranjado. Sí. El objetivo de hoy era renovar el convenio que firmamos en conjunto el municipio, la empresa de Germán Villar y el INTA para llevar adelante esta prueba del silo de batata, con el objetivo de mejorar la poscosecha de esta hortaliza que hoy tiene tanto auge y que intentamos todos reposicionar en el mercado. Siempre es bueno cuando uno firma un convenio, porque lo que importa no es lo que uno está poniendo ahí en el papel, sino que detrás de eso hay un montón de trabajo. Y le agradezco un montón, fundamentalmente a los productores, que han aportado para esto, para que esto sea realidad. Y esto es lo más importante, conformar un equipo, ¿no?, para lograr un objetivo, y el objetivo se está logrando. Gracias a todas las partes, al municipio, al INTA, a los productores, por más años más de innovación en el agro. Hace 7 meses y 5 días que armábamos el silo Batata, que es un convenio que tiene Junta San Pedro, la Municipalidad y Germán Villar, que es el dueño de la tecnología de este silo Batata, con el aporte de los productores, que han aportado 30 toneladas de batata para este ensayo. Y bueno, lo estamos desarmando para evaluarlo. Vamos a llevar los bolsones a un lavadero y ahí vamos a ver el rendimiento y lo vamos a comparar con el rendimiento en una pila tradicional. Lo que vamos a hacer es evaluar la incidencia de podredumbres, vamos a tratar de determinar el agente causal y también vamos a dejar en cámara húmeda para seguir evaluando en los días posteriores. Y vamos a comparar luego estos datos con los obtenidos el año pasado. Lo que necesitamos nosotros es que sea la muestra nuestra, tiene que ser al azar, o sea, nosotros necesitamos que sea mezclado sin mirar, porque nosotros después, una vez lavada la raíz, ahí vamos a observar todos los defectos, las podrumbres que se puedan encontrar. Después va a venir Gonzalo, también va a ver la parte de insectos. Que lo que haga, lo que necesiten, nosotros de las que están sanas, necesitamos 10 días. En el marco del proyecto de calidad de batata de San Pedrina, estamos trabajando conjuntamente con la gente del INTA. Estamos visitando lavaderos de batatas y proveedores metalmecánicos de estos lavaderos para identificar posibles puntos de acción donde trabajar en mejoras de tecnología de los lavaderos y de esta manera hacer nuestro aporte a la mejora de la calidad de la batata que se produce en la región.
Nos vamos de Perú a San Pedro, a provincia de Buenos Aires. ¿Cómo anda? Todo bien. ¿Todo tranqui? ¿Todo bien? Bueno, ¿qué nos trajo hoy? Nos trajo... Cuéntenos las variedades que nos trajo, porque estaba viviendo unas 4 o 5 variedades, ¿no? 5 variedades. 5. Bueno, empecemos a describir, que está bueno mostrarlo, tenemos, ¿no? Bueno, la que más se está comercializando, que es la Arapey, que es la que está ahí adelante. La Arapey es la, se podría decir que es la más común. La más común. ¿Qué más tenemos? Después tenemos... Vamos con la segunda. Esta es la Boregat, que todos le dicen boniato ahora. El famoso... Boniato. Boniato. O batata zanahoria o también. O batata zanahoria también. Yo la conocí, te voy a decir la verdad, la conocí primeramente en un viaje que hice a Uruguay. Y la conocí ahí. Y acá se está comercializando mucho, ¿no? Se está comercializando mucho y también se está exportando. ¿Se está exportando? Sí. Ah, mirá. Es, así que... Tiene un gusto espectacular, tiene un color muy específico. ¿Sabes que yo para la variedad de ñoquis es más aguachento? ¿Puede ser? Sí, es mucho más aguachenta que... Sí, me llevé un chasco una vez que hice ñoquis y le tuve que agregar mucha harina. Sí. Vamos a hacer hoy unos ñoquis después de hacer una descripción por las batatas, con la batata común, digamos. Seguro. Pero tiro el consejo para que este boniato es, para hacer gnocchi no es ideal. No, por ahí se usa más para fritura o la restaurante, así para rodajita. Totalmente, tiene un gusto muy y después tenemos tres variedades más que estamos, digamos, con el INTA empezando a probar y a producir para ver qué respuesta tiene en el campo y qué respuesta tiene después en el mercado, ¿no es cierto? Bueno, cuando hablamos de la composición de la batata, bueno, tiene hidratos de carbono, un grupo de compuestos dentro de los alimentos que otorga energía. Podemos encontrar azúcares simples como la sacarosa, que es uno de los principales, y también almidones. También contiene minerales, es rica en potasio, hierro, calcio y fósforo. Tiene muy bajo contenido en lo que son lípidos y sodio. Tiene alto contenido en fibras. Es muy importante el contenido que tiene en vitaminas. O sea, las variedades de pulpa amarilla hacia anaranjada tienen alto contenido de provitamina A o beta-caroteno. Los vegetales no tienen vitamina A. La batata también tiene diferentes proteínas, vitaminas, perdón, del grupo B, sobre todo B6, y tiene algo de vitamina C. No son grupos en proteínas, pero la batata tiene poca cantidad, pero tiene proteína de alta calidad. Está compuesta por o contiene determinados aminoácidos esenciales. Chicas, ¿tienen alguna para probar? Una catástrofe. No, yo lo perdí. En caso de la batata, como la papa, cuando se hierve y se deja enfriar, el almidón se transforma en algo más resistente. Uh-huh. Y eso es importante en algunas patologías como la diabetes. Uh-huh. Esto de absorberse más lento no hace pico de glucemia cuando uno termina de comer. Uh-huh. Entonces, en ese marco, la verdad que es un hidrato de carbono muy saludable. En Acelga sabemos que sin producto no hay gastronomía. Los productores, el INTA y la Municipalidad de San Pedro vienen desarrollando hace varios años diferentes variedades de batata con calidad sanpedrina. Nos hicieron llegar a los cocineros las variedades Arapey y Boregat para poder ver sus diferencias, hacer pruebas y desarrollar recetas para poder aplicarlas en la gastronomía. Con todo lo desarrollado realizamos un recetario para poder devolvérselo a los productores para que ellos puedan entender todo el potencial que tiene el producto que desarrolla. A mí me gusta, yo estoy entusiasmado y quiero que lo que es todo el grupo saquemos todo algo bueno, tanto sea en calidad, en conservación, y vayamos todos para el mismo lado, para adelante, aprender. Yo, mi objetivo personal es poder aprender y poder hacer producir más calidad de la que se hace hoy por hoy.